Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la octava parte del Sombras de Mordor. Vamos a continuar con la historia principal directamente. Como veis, ya me he venido aquí justo delante de la misión para no perder ni un segundo. Así que venga, vamos a ello. Deshonorado. El caudillo gobierna sus fuerzas por el miedo. Nosotros le enseñaremos el significado de esa palabra. Haz huir. ¿Cómo? Haz huir despavoridos a los adeptos. Mantén para usar debilitador contra un enemigo. El enemigo debilitado huirá presa del pánico. Vale, de acuerdo. Vale, ya sé lo que tengo que hacer entonces. Y el primero con el que me piden que lo hagas con aquel, pues directo. Podría matarlo directamente, sería mucho más fácil. Pero bueno, me piden eso, pues venga, vale, doy así. Y se supone que ahora debería de irse acojonado. Se supone. Sí, ¿no? ¿No se va o no se va? No se va, no lo he hecho bien, a ver. Ah, no, hay que aguantar. Está aguantando más. A ver, tú, ven aquí. Hazlo. Ahí, vale, vale. Lo que pasa que, claro, si tengo enemigos al lado. Claro, ahora va a ser más difícil porque tengo que ventilarme a todos estos antes de poderlo hacer. Bueno, y encima viene uno de estos. No perderá el Targo otra vez. ¿Que no? Anda que no. Anda que no. Si te puedo pegar por detrás y no, y te quito vida, y tanto que sí, chaval. Pasa que ahora es que me están complicando la vida para ir a por el otro, ¿eh? Pero además mucho, ¿eh? Me están así que cada vez hay más. Casi sería mejor que me matasen. Porque matarlo, como acabáis de ver, no, aunque hay muchos puntos por lo que veo, pero matarlo no cuenta. Casi es que en verdad voy a intentar, ahora la que haga esto, voy a intentar irme. Venga, va. Voy a intentar irme de aquí y a ver si consigo escaparme y me voy a por otro, porque es que si me tengo que quedar aquí, es que voy a perder mucho tiempo. Estaría bien matar a ese, pero es que hay demasiados, tío. Vamos a intentar hacérselo a este, que está solito. Vamos, vamos. A este sí, me da tiempo, a este sí. Vale, ya está. Pues realmente esto ni lo sabía, ¿eh? No lo había probado nunca. Pero mira, ya es una nueva habilidad que sé. Espero que aunque haya perdido el primero, que lo haya matado, no pase nada. Va tú, que te toca a ti. Claro, es que lo que tendría que haber hecho antes era esto, ir a lo rápido. Por aquí, que no me vean. Por aquí, que no me vea todos esos que vienen por ahí, que si no... Vale, puedo subir. Es que no subí nada, ¿eh? Bueno, ahora ya han pasado. Bueno, eso ya han pasado. No, si es que son los que me estaban buscando a mí, ¿verdad? Imagino. No, y por aquí no puedo salir. No, me cago en la leche, ¿eh? Es que no quiero salir, no quiero... Bueno, da igual, ¿qué cojones? Toma por culo. Me voy a por otro. Sí, yo también te he visto a ti. Va, a ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo. Vamos, 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 vamos. Me dio. Perfecto, justo a tiempo. Ah, mira, viene. A ver si... No me deja, no me deja. Ah, no, sí, a ese no, hombre. Ah, qué coño, me pongo aquí. Lo que pasa que, claro, es que hay muchos. No me va a seleccionar al que tiene que seleccionar. Hay demasiados. No. Pero mira, puedo hacer que se vaya. A ver si ahora... Seleccioname al que toca. Al que toca, no, no bajes. Seleccioname al bueno. Míralo, por ahí va. Seleccionalo. No, al de al lado. ¡Al de al lado! ¡Joder! Bueno, voy a hacer este y a ver si ahora me hace el de al lado. No bajo a luchar, no. ¿Me quieres hacer el de al lado? Con lo fácil que sería hacerlo desde aquí. Y no me lo hace, ¿eh? Tú. Hazlo a... No, hombre, no. Se los va a hacer, se los va a hacer a todos. Menos al que toca, macho. Hazlo a que va. No. Y coge el mismo, tío, que ya está hecho. A ver, cógeme aquel. No, si es que... No es posible. Vale, me voy a por otro, me voy a por otro. Aunque la mayoría están aquí, pero bueno... Se supone que por allí hay más. Sí, sí, me voy a por otro. Mismamente este de aquí. Porque si no... Venga, rápido, rápido, rápido. ¿Pero por qué no se lo hace? Pero házelo. No, pero lo otro. Me cago en... Pero házelo ahora. Sí, pero ya no me va a dar tiempo. Buah, creo que me ha dado, ¿eh? ¿Me ha dado o no me ha...? No me ha contado. La madre que los parió. Bueno, pues me voy a por otra zona. Es que es la putada de las fortalezas, que se llenan mucho de enemigos. No es porque me vayan a matar, porque los puedo matar, pero pff, es que no quiero estarme aquí 20 minutos matando enemigos. Lo veo una tontería. Que mola, porque molar mola. Ya lo he hecho más de una vez, pero vamos a por la misión, porque si hago eso vamos a tardar 2 horas en pasar un mortal. Vale, este sí ha contado.
Vale, ya lo suyo sería intentar pillar al otro, pero va a ser difícil porque ya está el amigo aquí. Va, va, me da, me da, me da, me da, me da. Me dio, creo que sí, me ha dado, me ha dado. Vale, y ahora viene el jefe. Vale, a por el jefe, venga. Que parece ser que este es especial, ¿no? Este es, no sé si es un caudillo, han hablado de los caudillos, pero no sé si este ya es un caudillo. Pero sí, supongo que sí, porque este es especial, porque le sale la barra de vida ahí. Es un poco diferente este. Madre mía, todos los que hay por aquí. Y encima, a la que me ponga a pegarme con este, va a aparecer el otro, con el que me estaba pegando antes. Estoy aquí, estoy aquí. No huyo, ¿eh? ¡Miedo el tarco! ¡Lo destriparé! Pero es que en serio, ahora cuando venga el otro ya me lo van a complicar. Tengo todos los que tengo aquí y encima el otro. Pero bueno, al parecer este es de los que se le puede pegar, de los que no hay problema para pegarle. Quieto ahí, sí, hombre, chaval. Vais a aprender que no os tenéis que meter con un montaraz medio elfo. Lo vais a aprender, pero bien, a base de hostias. Vale, perfecto, ya le he roto el escudo a ese, que podía ser una molestia. Por aquí hay otro con escudo, vamos a rompérselo. Venga, ven, ven, a por el del escudo, a por el del escudo. Bien, toma, dos por uno, dos por uno, vámonos. Fua, pero es que ya os lo digo, va a ser complicado, porque a la mitad de las veces no le voy a pegar a él. Es que hay demasiados enemigos, hay como 50 a mi alrededor. Venga, va, a pegar a él, pero bueno, se puede. Y por suerte no está viniendo el otro, así que mejor, mejor, que no venga. Bueno, puede ser que esté por aquí, entre todos los que hay, ¿no? Sí, míralo, es que está ahí el otro. Dios, y con una espada de fuego, ¿eh? Qué uf, uf, este quita, es de los que quita mucha vida cuando te da. Qué guapo el otro, ¿eh? Por eso con la espada de fuego, tío. ¿Cómo ha molado el otro? No te vas, no te vas, yo no te dejo que te vayas. No te voy a dejar, si puedo, claro, porque me están rodeando de mala manera. No, 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 no. Y se va para otro lado ahora el cabrón. Que he dicho que no, que he dicho que no, que he dicho que no. Tú no te vas de aquí. Tú no te vas. Ven aquí, ven, no huyas, no. Sí, hombre, encima. Por lo que estoy sufriendo yo aquí para matarte. Vale, venga, venga. Rápido, rápido, antes de que me maten. Que así, bueno, antes de que me vuelvan a dar. Porque ya me queda el último golpe. Ahí, ahí. Que ahora recupero la vida. Si muere, seguro. ¡Hostia! Que este tiene... Sí, sí, este es un poco diferente. Vale, vale. Este termina así. ¡Guau, qué guapo! Pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora lo veremos. Ahora en el informe de batalla veremos si era un caudillo o no. Que si lo era... Sí, ¿no? No, no era caudillo. Sí, sí era, sí era. Ah, pues me pensaba que serían más difíciles. Bueno, supongo que este es porque es el primero y es así de misión y demás. Nivel 15. Ya me da una buena cosa. Recupera 25% de salud al matar con sigilo. Sí, sí, ese está muy bien ya, ¿eh? Vale, pues... el otro ha escapado, el cagarro. Ha visto que... ha visto que mataba al caudillo, que es de los potentes. Y el otro ha dicho, uy, uy, mejor me voy. Por lo que veo, además, las principales que tengo ahora solo son de matar caudillos. Pues yo estoy ahí. La más cercana sería esta, así que vamos a lo rápido a por otro caudillo. A ver qué tal. Estaría bien por eso que sea matar al caudillo de directo, pero no, seguramente por lo que he visto me harán hacer algo como para... Mira, otro, había dos. Aparte del que he matado yo, había dos, porque han escapado dos. Mejor, mejor, mejor que escapen, ya los mataré cuando toque. Que así me puedo entretener en la principal. Pues eso, ya me imagino que me harán hacer algo para que el tío salga. A ver, vamos a hacerlo a lo rápido. Vamos a liberar a este. Pero dispara la flecha. Vamos a liberar a este, subimos a la, subimos a la, subimos a la. Vamos, vamos. ¿Y dónde está? Aquí. Que así voy mucho más rápido. Y con estilo, claro está. Mucho mejor ir así que ir a pie. Vale, vamos. Vamos, mascotita. Séme fiel, séme fiel hasta que te maten. Molaría que pudieses mejorar estas mascotas. Aunque bueno, ya os dije que seguramente luego más adelante podremos llevar a los grandes grandes. Pero molaría, molaría poderlas mejorar o ponerle alguna armadura o... En buen lío te has metido. Te tengo echado el ojo. Pero, no, ya veo, ya. Tú me vas buscando por todos los sitios, ¿no? Vamos a aprovechar, va. Vamos a aprovechar que además está muy solito aquí. Está él muy solo. Y encima, mira. Uy, no, mierda, no, al revés, mierda, no, le tiene odio. Eso es que se ha puesto más poderoso ahora. Pero bueno, venga, va, se le podrá matar. Aunque no, coño, cuando se le pone lo del odio es cuando no les puedo quitar vida, ¿no? Creo. Sí, no le puedo hacer nada a este cabrón. Este es de los poderosos, ¿eh? No sé si es por el odio o porque es poderoso, pero... Vale, solo se le puede pegar por detrás.
Pero no estoy seguro, si le estoy quitando vida. Ahí. Muérdele. Supongo que sí, que se le estoy, que le estoy quitando, pero... No, es que no lo sé, No sabría deciros, Tú, muere. No, yo diría que no le quito vida, Qué putada, estaba solo y de golpe y porrazo empiezan a venir un montón. En serio, no sabría deciros si estoy quitándole vida o no. Ahora sí que le puedo pegar, parece, que antes no podía. Y ahora sí que puedo, pero no... Buah, es que me la están liando, Empiezan a venir demasiado. Y encima los del puto escudo. ¿Qué? ¿Qué coño? O sea, hostia, qué bueno. Como ya os dije, ya habéis visto más de una vez, mientras estás... Ahora le está bajando la vida. Mientras estás en combate con alguno, puede aparecer otro. Pero como estaba el Cargol por aquí, aunque es un poco falso porque realmente mi Cargol ya está muerto, el otro se ha acojonado. Ha sido muy bueno. ¡Oh! ¿Y qué coño? Que se lo han cargado. Y no era ni el mío. ¡Hostia! ¡Qué bien! No lo entiendo, la verdad, porque ese no era el mío. El mío se lo ha cargado este. ¿Qué coño ha pasado ahí, gente? No lo sé, pero bueno, mira. Me ha ido bien. Ven aquí, hombre. Lo voy a matar ya. Vale, ya está verde. Ya le puedo destrozar. Que al principio parecías muy fuerte, Pero ahora qué, ¿Ahora qué? ¡Qué bueno, chaval! Y encima, por pararme a matar este, los cargos, no sé muy bien cómo, os han cargado al otro. Joder, ahora tengo que hacer lo de siempre. Tengo que quitarme los del medio para poder coger el poder que me han dado. Vale, si hago esto y los... No, es mierda, no. Me he equivocado. Quería hacer el otro, el de la onda expansiva, para apartarlos de aquí y cogerlo. Pero mira, ya está. Y el otro me lo han dado aquí arriba. ¡Qué bueno, tío! No, es que no sé... Eso ha debido ser un bug, supongo, Porque, vamos, yo tenía el mío aquí, el mío ha muerto. Y han ido otros dos que no eran ni míos, que son el que está aquí. Porque es que además hay uno que todavía está aquí, de los cargos. Y se lo ha cargado sin que... No sé, sin ser mío ni nada, porque ya veis. Ha sido este el que se lo ha cargado. Que ya que estamos aquí... Pasa que... Sí que puedo, vale. Pensaba que no podría estar tan justo, pero sí. Porque si no, mejor... Aunque no lo vaya a usar, pero mejor así, porque... Si no, luego me ataca a mí el cabrón. Y así además lo tengo de defensa. Quédate aquí, no te vayas a por nadie. Que ahora nos vamos a la misión. Aunque bueno, ya sabéis que a la que coja la misión va a desaparecer. Pero bueno, al menos para llevar, para ir allí. Hostia, qué bueno, tío. No sé cómo coño ha pasado eso, Uy, hostia, pensaba que me caía. Vale, a ver. A ver qué tal está. Estaría guapo, No tendría que irse, tío. Si yo lo traigo a la misión, pues no tendría que irse. Tendrías que empezar con él, pero bueno, es lo que hay. Elimina al caudillo y las noticias sobre tus hazañas llegarán a oídos del mismísimo señor oscuro. Lo que pasa que no veas, muy rápido esto, porque me estoy comiendo las misiones principales como nada. Pero si es el Ratback. Ratback, otra vez te voy a tener que salvar. Ratback, tío, ya es la segunda vez, Estoy bien. No me he hecho ningún daño. Ya sé lo que estás pensando, Montaraz. Esto no ha sido culpa mía. Pude decirle al jefe que he matado a su guardaespaldas. Se vuelve. Y tenía la misma cara que el gusano al que maté. Que matamos. Sí, que matemos. Gemelos. Que maté yo. ¿Qué posibilidad? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto. El caudillo sigue vivo. ¡Voy a matarlo! Oh. ¡Buen plan! Estaré detrás de ti. Sí, sí. Huyendo, ¿no? Como siempre. Espero... ¡Qué cabrón! Espero que me ayudes, que no me putees, Es que yo sigo con lo mismo. Yo creo que este, cuando esté arriba en el poder, acabará puteándome. Bueno, a ver cómo les va contra un adversario. Sacude una jaula y libera a la bestia.
Mata a un salvaje desde una cornisa. Derrota a los salvajes en proceso de instrucción. Ok. A ver, un momento. Dejarme caer y hacia aquí. En esto sí que es muy parecido al Assassin's, ¿eh? En este estilo, gente. ¡Oh! Mierda, pensaba que llegaría, pero no pasa nada. Será cuestión de tiempo que nos lleve hasta la mano negra. Vale, y con cornisas se refieren a esto, ¿verdad? Así que vamos a traer a uno. Ven, ven, sí, sí, mira. Estoy haciendo ruido, ven, ven, mira, tus amigos me están pegando. Venga, hombre, es pa' hoy, ¿eh? Es pa' hoy, ¿eh? Venga, hombre. ¡Vamos! ¡Hala! Pa' abajo. Y objetivo opcional completado, que así me da más experiencia y más dinero. Y a este no se va a enterar ni de lo que le ha pasado. ¡Hala! Ya está. Este ha sido más fácil, ¿eh? Mok, el otro gemelo. Con cara de pocos amigos. El dolor de mi gemelo resonará en tu alma. Sí, pues lo he matado, ¿eh? Lo he matado y además hace nada. Porque no sé si era tu gemelo o no, pero por lo menos llevaba una espada como la tuya. Ven aquí. Ven aquí, ven. Que a ti te voy a matar hasta más rápido. Porque a ti como no te he hecho lo del odio... Ah, quería darle a él, pero estaba justo este aquí al lado y no le he podido dar. Sois poco para mí. La verdad que me gustaría que hubiese un nivel de dificultad, porque de verdad me parece... A ver, a veces sí me han matado, pero pocas. Me parece bastante fácil. Nuevos enemigos, salvajes. Los salvajes contraatacan los ataques normales. Aturderos, bueno, vale, ya ves tú qué problema. Mira, justo, me estoy quejando de que es un poco fácil. Mira, este, vale, este es, vale. Me estoy quejando de que es un poco fácil. Y no, aquí me acaban, bueno, sí, pero me acaban de poner uno para tocarme un poco más la moral. Ven aquí, hombre, ven. ¿Qué te piensas? ¿Que por pararme los ataques no te voy a poder pegar o qué? Hala, así los paro un poco a todos y a por el grande, que es el que interesa. Que el otro realmente me da igual que esté aquí. Joder, es puta, por eso el otro me corta el combo todo el rato, el cabrón. Más que nada es lo que más jode de este. Ven aquí, coño, a cortar el combo. ¡Oh! Me están puteando, al siguiente golpe, tocado. Pero bueno, se supone que todavía no me lo han hecho ninguna vez, así que debería tener todavía tres intentos. Venga, venga. ¡Pumba! Venga, tira para abajo. Y eso que son caudillos, tío. Yo pensaba, de verdad, que los caudillos iban a ser mucho más chungos. Pero no, no. Es más chungo realmente por la cantidad de enemigos que hay que por lo difícil que es el caudillo. Realmente me he encontrado, pues ya lo habéis visto vosotros, el enemigo aquel al que no le podía saltar. Cosas así. Me he encontrado enemigos mucho más chungos que este. Y eso que son caudillos, que se supone que son los más fuertes, se supone. A no ser... Que bueno, ya os digo, ya lo he visto por ahí, ya me lo han comentado, que hay otro mapa después de este, hay otra zona de mapas. Y a lo mejor en esa zona, que es lo que yo imagino, se complicará bastante más el juego. Es la sensación que yo tengo. ¿Cómo has logrado vencerme? ¿Cómo? Dándole duro con la espada, chico. ¡Oh, ay, ay, mierda, mierda! He soltado un momento... Mierda, tío, he soltado un momento el mando... No me acordaba de que puto caudillo. Mira que la acabo de hacer con el otro, qué putada. Porque recupera la mitad de la vida, pero bueno, pasa nada. Ven aquí, cabrón, ven, ven aquí, ven. Cómo mola, es que las peleas contra estos son muy guapas. Cuando él, cuando tú le cubres, él te cubre. Es que está muy currado, Venga, va. A ver si me hago el combo y lo mato con estilo. Bueno, no, que realmente para matarlo hay que hacerle lo de... Lo de apretar el botón en el momento, así que venga, vamos a darle el último golpe. Y ahora sí que estaré... Ah, no, vale, solo tiene una oportunidad. Vale, es como tú, digamos, que tiene una oportunidad de sobrevivir. Vale, vale. Aunque bueno, yo realmente tengo tres oportunidades. Pero bueno, es algo por el estilo. Sí, ahora, ¿no? Ahora, es que eres un listo, ¡Rapajes caudillo! Otra vez, a cortar la oreja, como que él lo ha matado y él no ha movido ni un dedo. Como me traiciones, ya has visto de lo que soy capaz de hacer, ¿no? No te preocupes, el caudillo.
caudillo, Radbak se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes. Bien. Pero Radbak no puede hablar por los demás. Yo no me preocuparía. ¿Me prestas tú? Necesito una más afilada. Lo único que hace es el trabajo del rap, va a cortar orejas. ¡Pah! ¡Duelo de Ratback! Aunque él no le ha dado ni un solo golpe. Míralo el tío, con poder 6 y llega a ser caudillo. Pero bueno, gracias a mí, si no, ¿de qué? Misión cumplida. ¡Oh yeah! Punto de habilidad conseguido. Voy a ver cuánto llevo, gente. Bueno, nos quedan 10 minutitos aún, así que vamos a hacer algunas cosillas secundarias, porque si no me voy a comer las principales en nada, en nada menos. Ya llevo 10, creo que son, y hay 20, así que mejor hacer alguna secundaria que otra. Y justo mientras he cortado y tenía el juego aquí en pausa, bueno, no estaba en pausa, estaba fuera del menú, pues me ha venido este, así que... ¡Oh, que el cabrón me envenena! Y mientras estás... Este sí que es de los poderosos, ¿eh? Este sí. Porque el cabrón mientras te envenena, que lo he leído antes en una de las cosas mientras cargaba, no puedes contraatacarle. O sea, sí puedes contraatacar, pero no puedes... no puedes ver cuando él quiere contraatacarte. Tienes que saberlo tú. Pero bueno, tampoco... Tomas por culo. Tanto veneno, tanta mierda. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía, vamos a hacer alguna secundaria que otra, porque si no me voy a comer las principales en un momento. Si nos vamos aquí y a armas y runas y pasamos... No, a ver un momento, ¿dónde era? ¿Eran mejoras? Creo que era así, aquí. Progreso, ya veis, llevo un 28%, 9 misiones de 20 y de las otras, fijaros todo lo que me falta un montón. Así que vamos a por ello. Que además quiero probar una cosa que acabo de desbloquear con la habilidad esa. A ver si encuentro algún enemigo antes. Vamos a hacer esta que tengo aquí al lado. Pero primero quiero probar. A ver, aquí tengo uno a la izquierda, sí, ¿no? Ese, mira, ese mismo. Se supone que si yo le doy aquí, ahí estamos, gente. Es que os tenía que enseñar eso. Y se supone que si yo le apunto al otro y le doy aquí, ¡plas! Con este lo mato directamente. Interesante, interesante. Ven, ven, que te voy a rematar. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, ya veis. Es una nueva habilidad que acabo de... Bueno, realmente ya tenía una de ellas. Os la voy a enseñar en un momentito. Mejoras. Tenía esta. Lo que pasa que no me había fijado bien y no la había usado todavía, que es la primera que os he enseñado. Que no lo matas, ¿veis? Le das un golpe y lo dejas aturdido. Y acabo de comprar esta, que está ya... Está así que chana. Esta, como acabáis de ver, lo matas, vamos. A la que pueda empezar a tener más flechas, pues tengo ejecuciones aquí gratis. Vale, venga, vamos a hacer esta que está aquí arriba, ¿no? ¿Parece? ¿O abajo? Está abajo. ¡Duelo! Entre Bagduk, el quema Grok, y Ota, el destripador. Vale, me interesa matar al Ota, porque es el que tiene más nivel. O realmente no, o realmente, es que realmente, claro, no sé si me interesaría más matar al otro, para que, como es el de menos nivel, vaya subiendo y luego sea más fácil matarlo, realmente. Sí, bueno, sí, voy a matar al Ota y ya está, sí. Al de nivel 7 y arriando. Cómo mola, ¿eh? Con la llama a la cabeza, ¿eh? Te desangraré. Vale, este es el que tengo que dejar vivo. ¡Cállate! Además, mola más el otro que este. Es hora de que nos matemos, ¿seguro? Me parece que va a haber aquí un poco de estafa, porque te voy a matar yo a ti. Duelo no lugar para humano. ¡Morir! Mala suerte, amigo, mala suerte, lo siento. Mi decisión ha sido matarte a ti. El otro ya está verde directamente. El otro está cagado ya nada más empezar. Tú, a ver, tonto, aléjate, porque si no te voy a pegar a ti, que yo no tengo miramiento. Yo que está cerca le doy, Cago en la leche, aléjate, que te alejes. ¡Mío! ¡El cabrón me ha tirado! ¡Hola! Eso es la primera vez que me lo hacen, Me ha cogido y me ha echado para atrás. Vale, ¿dónde está el que yo quiero matar? Mira, viene por aquí. Es que claro, esto es una putada, porque tengo que tener cuidado de no pegarle al que no me interesa. Vale, venga, va, un poquito más. ¡Ah! Cabrón con el puto escudo, buah. Mandado.
Venga, venga, no mueras, Jairo, no mueras, no mueras. A ver, ¿hacia qué lado? Venga, va, que se ponga. ¿Qué? Bueno, se ha bugueado. Pero bueno, por suerte ya pensaron en eso. Y si a veces se buguea y no puedes darle al enemigo que te ha dado él el último golpe, pues puedes sobrevivir. ¡Ah, no me va a dar tiempo! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, tengo un golpe más, ¿eh? No puedo cagarla una vez más. Así que, guau, es que se me está complicando el asunto, ¿eh? Vamos a ver, no tengo plantas encima alrededor. No, no tengo plantas. Estaba mirando el minimapa, pero no. Venga, a por él. Ahí, ahí, ahí. Casi un golpe más y ya lo tengo. Venga, a por él, deja del escudo. A por él. El sol. Ahí estamos. Que ahora recupero toda la vida. ¡Duelo! ¡Lucha resuelta! Vale, perfecto, porque seguro que me interesa más que suba el otro, aunque ahora le suba a nivel 4. Si hubiese subido el otro, hubiese subido a nivel 8. Así que. Ya me quedan poquitos, ¿eh? La mitad ya están medio muertos. La verdad es que no voy muy avanzado en las misiones secundarias, pero en esto, que también es secundario, sí que voy bastante avanzado. Como veis, puff, pues yo qué sé, no la mitad, pero aquí tengo uno muerto, aquí también. Aquí hay otro. Tengo ya aquí el caudillo que he matado antes. O sea, tengo varios muertos. No está mal. Y además, como veis, es una principal también esto. Hay que ir haciendo... Bueno, lo de los caudillos y matar a estos también, en realidad. Bueno, mira, tío. Te has quedado aquí. Vas a morir. En verdad no lo tenía pensado, matarlo. Pero como se ha quedado aquí, en verdad, qué cojones. Primero a uno y luego al otro. Que con la tontería, ya habéis visto, ya digo, no me quedan muchos. En verdad, supongo que ya no deberán tocarme mucho los huevos. Porque, hostia, toma ya, este era... era... ¿Cómo se llama esto ahora? Bueno, que tenía debilidad por esto. Por justamente lo que le acabo de hacer, lo he matado de una. Pasa que ahora estamos con el problema de siempre. Y es que no puedo coger lo que me acaban de dar, porque está plagado de enemigos. Y está bastante complicado coger... A ver, vamos a intentar... Aquí que no hay muchos. No, me lo va a intentar agarrar, lo sabía. No, me lo intenta agarrar el cabrón. Es que voy a perder... Si los intento matar a todos... No, me los intenta agarrar, Voy a perder demasiado tiempo. Recógela, tío, no los intentes agarrar. A ver, vamos a hacer la técnica de la otra vez. Nos alejamos un poco. Que vengan. Madre mía, en verdad los que me siguen, Me sigue medio ejército, macho. Vale, venga, va, venir. Sí, estoy aquí, va. Mirad, va, acercaros aquí. Vale, y ahora yo me voy rápido, aunque está el otro cerca, pero bueno, vamos a intentarlo. No, tu puta madre, ¿por qué te has tenido que quedar aquí, gilipollas? ¿Por qué te has tenido que quedar aquí? ¿Cómo tu puta madre? ¿Cómo tu puta calavera? Yo que ya lo tenía medio montado. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Es que voy a perder menos tiempo si hago esto que si los mato a todos. A ver, que es experiencia, pero... Espérate. Vamos a complicarles un poco la vida. Vamos a saltar allí. Sube. Vale, ahora sí que están separados. Vale, salto por aquí, hago lo de correr y a por mis cosas. Apartar sus de mi camino. Ahora sí, cógela. Vale, ahora sí, la he cogido, pero me han jodido. Pero bueno, aún me queda este intento, en teoría. Sí, solo me queda él. No le he dado. ¡Bah! Putada. Este ni habla. Este no puede ni hablar. Hostia, qué cabrón, Un mierda de tío me mata y ahora todos van a subir de poder por culpa del capullo este. Ah, no, ¿qué coño? ¿Al matarme? Amigos, no me había dado cuenta ahora. O sea, el que te consigue matar se convierte en capitán. Anda. Bueno, que subían todos de poder, eso sí. Eso está claro, pero no lo sabía que el que te mata. Vale, o sea, que si te matan lo que estás haciendo es meter más tíos en el sistema este de combate, realmente. Porque claro, cada vez que te matan, el que te matan, digamos que coge, sube. Míralo, donde está ya el tío. Sí. Porque claro, este no estaba. Este acaba de empezar con poder 2, pero que con la tontería ha acabado con poder 8, el cabrón.
La madre que lo parió, sí, pues ya os lo dije, ¿eh? La verdad es que es una putada que te maten, hay que tener cuidado. Y yo realmente no entiendo por qué mierda te tienen que dar experiencia por morir, pero mira, te la dan. A ver, a ese ya lo vamos a dejar tranquilo, ya ha matado varios de esos. Vamos a hacer una de estas, para variar un poquito. Y ya será la última de este vídeo. Y bueno, como no desaparecen, ya os lo comento, no desaparecen si te matan las mejoras y eso no. Incluso puedes salir del juego, volver a entrar, que la mejora va a estar donde mataste al jefe. Así que no pasa nada, ya iré a por ella. A ver, ¿esta es de qué es? Esta creo que es de sigilo. Pista. Pulsa X y A para usar... Bueno, sí, eso está claro. Mata 10 ghouls, ¿con qué? Con el destello espectral. Limpia los nidos de ghouls. Ah, bueno, no es de sigilo. Es de ir a tope, lo que... Uf. Uf, que... Ah, vale, aquí ya se ve un poco más, porque si no... Vale, claro, y con el destello a los ghouls me los cargaré súper fácil. Vale, ¿eh? Oh, pero son cabrones, ¿eh? Cuesta hacer el combo de 10, con... Ay, de 8 con estos, ¿eh? Sí, ¿eh? Cuesta un poco, ¿eh? Porque claro, me han envenenado y ya no pone cuando... Cabrones, no va a ser tan fácil, ¿eh? Hacer el opcional. Venga, 7, 8, venga, vamos. ¡Ah! ¡Uf! Me ha dado, pero como justo le daba a los botones, lo he podido hacer, pero no he conseguido matar a ninguno, ¿eh? A ver, ya he limpiado un nido, así que no vamos a hacer el tonto aquí. Porque es una tontería matarlos aquí, vamos a matarlos aquí. Para, se supone, limpiar el siguiente nido. ¡Qué cabrones, eh! Por eso en el puto veneno... Vale, que lo tengo. No, me he equivocado. Mierda, me he equivocado. Lo consigo rápido y me equivoco. Bueno, da igual, realmente tampoco hacer el principal. El secundario tampoco es muy importante. Y este es el último, ¿no? Vale, va. Así con un poco de suerte, me hago el combo. 5, 7, 8, venga, 9 y ¡pam! Ahí está. ¿Me he hecho secundario o no? Creo que no. Sí, me lo he hecho de una, toma ya. Vale, y ahora ha salido un jefe. Nuevo enemigo. ¡Anda! O sea, las misiones secundarias, como veis, también te dan nuevos enemigos. La madre del ghoul. ¡Ven aquí, mamá ghoul! Aunque estoy reventado, pero bueno, yo voy a por ella. Ya está, ya me ha dado. Puta mamá ghoul. ¡Oh, que es diferente con estos! Vale. Ya va bien saberlo, ya. ¡Uf, puta mamá ghoul! Ven aquí, coño, ven. Esto es casi más complicado esto que luchar contra los orcos, ¿eh? ¡Joder! Ya está. Me van a matar, ¿eh? Seguro, ¿eh? ¡Ay, que se me olvida hacer esto! Casi seguro que me matan porque solo me queda un intento más. Es que son demasiados, tío. Necesito hacerlo del espectro. Pero claro, es que es lo que os decía. Como estoy envenenado, no puedo saber cuándo me van a atacar. Nah, ahora sí. Ahora estoy jodidísimo. Buah, qué putada. Bueno, va, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a probar otra vez, pero está complicada esta, ¿eh? Es que son demasiados y con la mierda... ¿Pero ahora qué tienen que ver? ¿Ahora qué tienen que ver? ¡Si me han matado a los otros! Cago en la leche. Bueno, me di que, como digo, no es muy difícil matar a estos, porque si no... Pero en realidad no tendrían por qué subir, porque no tienen absolutamente nada que ver ahora. Me han matado, sí, pero no ellos. Pero aún así suben, ¿eh? Los cabrones. Y no sube uno, no, suben varios. ¿Que ya...? No, aún no han terminado. Ese asciende. Ahora sí, ¿no? No, aún no. Joder. Y solo porque me ha... Madre mía. Ahora veis lo que os decía, ¿no? Que morir no... No interesa para nada en este juego. Voy a intentar una vez más y si no... Mala suerte. A ver, es aquí abajo. No es natural. Es el poder de sembrar el terror entre los servidores de nuestro enemigo. Es el poder de dar caza a los adeptos del Señor Oscuro. A ver. Espero que no me puteen. Es que de verdad, lo del veneno. Uf, cómo molesta lo del veneno. La bestia que estás cazando está cerca. Vale, la cosa es intentar hacer rápido lo del destello para que rápidamente matarlos y que me toquen lo menos posible antes de que salga la otra. Venga, 3, 5, 7. ¡Ah! Ya me han dado. 6, 7 y 8. Venga, vamos, hazlo. Vale, lo que pasa es que aquí no he tenido la suerte de matar a ninguno, al parecer. Pero ya he limpiado un nido, así que... No, he limpiado. Ah, vale, da igual realmente. La cuestión es ir matando. Realmente el nido da un poco igual.
Porque antes he matado aquí y me ha contado como que, ni, como que era un nido, pero realmente no era un nido, por lo que estoy viendo. Joder, lo he hecho dos veces y no ha contado ninguno. Qué mala suerte. Vale, va, este es el último. Ahora lo estoy haciendo mucho mejor. Venga, 4, 6, 7, 8, vamos. Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, porque hasta que no hacen los 10 seguidos, vale, no te cuenta. Vale, ahora lo he hecho mucho mejor. Puto veneno. A ver, ¿dónde está la otra? Mírala. Vale, venga, va. Saltándole por detrás, dándole por detrás, hay que ser listo. Hay que ser listo. ¡Oh, qué cabrona! Vale, vale, a esta solo se le puede esquivar saltando. Claro, están sus hijos por aquí, que tocan los huevecines. ¡Ah, no me ha dejado hacerle! ¡Cabrona, joder! Lo que yo te diga, este es el enemigo más chungo que he tenido que matar de momento. Sin comparación. ¡Oh, ahora ha puesto otro botón! ¡Uf! Sin comparación, ¿eh? Y encima, es que no veo nada, es que no veo nada. Venga, haz el ataque. Pártalos de aquí ya. Vale, pero voy bien, voy... Bueno, bien. Más o menos, más o menos. Es verdad, vamos a alejarnos de aquí, tío. Vamos a alejarnos, vamos a ir a por las plantas, que veo que hay varias. Vamos a intentar... Uf, uf, uf. No sé yo si es buena idea, no sé yo si es buena idea, ¿eh? Hay demasiados, macho. Aquí hay una planta, aquí es aquí, ¿no? No, está fuera, está fuera. Pues voy a salir. Voy a salir, voy a salir, he dicho. Coge la planta, coge... ¡No! Pasa lo mismo que con... ¡Mierda, tío! Pasa lo mismo que... ¡Oh, qué putada! Eso está mal hecho, ¿eh? Porque pasa exactamente lo mismo que pasa con lo de querer coger los poderes. Yo quiero coger la flor y no puedo. Vamos a ir allí, que hay más flores. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que estoy separado. Ahora sí. Cógela, cógela. Bien, bien. Vale, bien, vale. No sé si al coger las flores te dan otra oportunidad. O sea, te vuelven a reaparecer. O sea, se te vuelven a poner las tres oportunidades. No tengo ni idea. Si no es así, solo me queda una. Así que tampoco puedo ir muy regalado. Tengo que ir con cuidado. Hostia, qué pesada. Y estoy intentando saltarla y no puedo, ¿eh? Sáltalo, coño. Venga. 6, 7, me da. Vale, vamos, hazlo. Al menos apartar un poco a los niños porque no veas. Pero dale a ella también. Dale a ella, dale a ella. ¡Ay! Bien, bien, bien. Venga, venga, que ya le he quitado la mitad. Vamos, vamos, guarro. Vamos, bueno, guarra. Que se supone que eres la madre. Ya está, ahora sí, ahora sí. Vamos, otro golpe, vamos, vamos. Aún me van a matar, vamos. Uf, uf. Joder, lo que yo os diga, esta ha sido la más difícil de todas. Sin comparación, vamos, las otras no tienen nada que ver matar bichos de estos a matar caudillos y cosas así. Macho, es que es muy... ya está, ya me ha dado. Es mucho más chungo, ¿eh? Y sí, sí, no, pues no, no se te recupera, ¿eh? No se te recupera. Guau, qué jodido, ¿eh? Estas misiones son más putas que las misiones normales, macho, las principales. Y tan putas dos veces aquí en un momento. Sus muelas. Otra vez a subir. Nivel 15 ya. Vámonos. Este al 16. Vámonos. Pero bueno, en parte, mira, ya va bien. Yo lo quería un poco más difícil, pues toma. No querías, pues gala, toma. Toma dos platos. Dos veces. Nivel 9. Ah, no, ese no ha subido, por la razón que sea. Vaya, vaya, la que he liado en... Me han matado dos veces y la que se ha liado aquí entre los capitanes, Vale, pues nada, gente. Lo vamos a dejar aquí, ya me la he pasado y me han matado aquí, así que ya está. Ya ahora me dejarán en la torre. Otra vez 100 de experiencia. Que sigo sin entender por qué te dan experiencia, pero bueno, es como un consuelo, ¿no? Han subido todos de nivel, pero mira, al menos te dan experiencia. Bueno, ya habéis visto bastante, bastante bien este vídeo. Hemos visto, vamos, morir un montón de los guerreros estos, de los caudillos y demás. Y encima he hecho la secundaria esta, la principal, hemos ido al Ratback. Ha estado bien, interesante. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Okay.